Rosa María, qué gusto. ¿Cómo está, Rosa María? ¿Me escucha? No, no me escucha. ¿Seré yo? ¿Seré yo que no me escucho? No me aflija. ¿Usted sí me escucha? Déjeme ver. Voy a encender mi teléfono. Y si me meto con el teléfono, a ver si. Glenda, ¿qué tal? Buenas noches, Lee. ¿Me escucha? Sí. Sí, hola, buenas noches. Ah, ok. Es que Rosa Voy María estaba por ahí y me dijo, ¡y le veo la sombrilla! a cami voy caminando para mi casa, así que voy a llevar la cámara apagada, No porque se hay un preocupe. tráfico terrible. No, es horrible, pero qué bonita su sombrilla. Gracias. Así que voy a llevar la cámara apagada. Oye, Lee. Perfecto, gracias, Glenda. Feliz día, por cierto. Gracias por ser un Gracias. excelente mentor en esta hermosa carrera que llevamos. Ay, gracias, Glenda. Gracias, muy gentil. Buenas noches. Hoy sí, Rosa María, me preocupó. Dije, Ay, ¿seré yo, sí. señor? ¿Seré yo, señor? Yo hasta agarré mi teléfono, dije yo, no puede ser, si Rosa María tiene lo mejor de lo mejor, y si no me escucha ella, estoy frito. Sí, no, 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 sí, es que cuando me conecto en el celular es que siempre tengo problemas, no sé por qué, pero ayer solucioné. ¿Todo bien? Ay, sí, aquí atrapada todavía en el negocio porque el tráfico está espantoso, espantoso. Yo me tardé 3 horas de tráfico. Tres No, horas. yo salí, o sea, la tormenta, porque el negocio está aquí sobre la avenida Bernal, entonces dejó de llover como a las 5 y vi que no había tráfico justamente aquí y dije yo, bueno, es mi oportunidad antes que me agarre el tráfico. Salí y me eché 60 minutos en exagerarle a darle vuelta de aquí a Metrocentro y subir por la primera a retornar porque era No. mentira. Me dice mi esposo, no, mejor regrésese al local, que es lo más seguro. Y Hombre sabio. sí, y ya me dice, ya se viene 9, 10 de la noche, que ya todo haya pasado, porque no, me dice, está espantoso. Y lo que viene con los cierres, ¿verdad? De las calles, porque veo yo que va a estar un poco apretadito. Ay, espantoso, si es que ya casi que me declaro en este mes en bancarrota porque la pega está súper mal y aparte de terminar el mes con tanto asueto, con tanta calle cerrada, o sea, Miri, de no. verdad que ya suelto, ¿verdad? Ya suelto, es Sí. cierto, es Dos días cierto. asueto. Un Sí. asueto nacional y otro asueto solo para San Salvador, que bueno, por lo menos mañana se va a trabajar hasta las 2 de la tarde. Es cierto, yo ayer tenía, mañana tenía una reunión y me dijo la persona que como había asueto, no iba a estar. Ajá, exacto. Y el otro viernes parece Entonces, que es el otro asueto, ¿verdad? sí, que es para el cierre supuestamente de los juegos. Va a estar complicado. Yo lo que digo, o sea, yo no estoy en contra de los asueto, ¿verdad? Pero el problema para cuando nosotros no tenemos, en este caso, o tenemos ya algo programado, si sí nos flanquea completamente, ¿verdad? Y, ¿verdad? Aquellos como Andrea, Glenda, Sonia, Wendy, que tienen sueldos ostentosos, ¿verdad? No tienen ningún problema con los asuetos, ¿verdad? Sí, increíble. La verdad es que yo tampoco estoy en contra de los asuetos, pero la pequeña y mediana empresa sí sufre. ¿Cuántos salarios tiene que pagar doble o pagar sin trabajar, sin generar? Una de mis gentes, no, yo, ahorita estamos en 45, nosotros somos 45 en la empresa. Una de las personas que yo tengo me dijo, y vamos a trabajar. Y yo le digo yo, pues es asueto, no van a trabajar. O sea, es asueto, pues me toca, no me toca doble, ¿verdad? Me toca Sí, doble, ¿verdad? Entonces, imagínense pagar doble el día hasta. sí. Sí. O sea, hay la mayoría de empresas que pierde, o sea, porque no se genera. Sí.
Y Algunas hoy. que prefieren pagar el doble porque obviamente generan más de lo que pueden pagar doblemente, ¿vea? Sí. Por ejemplo, hoy lo que les voy a presentar, tengo permiso de mi amigo sin mencionar su empresa, pero es la herramienta que estamos utilizando con él. Y él va a pagar, en este caso, doble, ¿verdad? Por la producción, porque él es una empresa de embutidos. Ustedes van a dar, es una empresa de embutidos muy propia de El Salvador, tiene más de 60 años de estar acá. Papá murió, él la tomó y él ha estado así, ¿verdad? Ha estado así, a pesar de que tiene un mercado cautivo muy bueno y incursionó en Guate y en Honduras, pero estamos trabajando en eso y él me decía eso, va a pagar doble, ¿verdad? Va a pagar doble. Y sí, para aquellos que tienen un salario fijo y les pagan doble y que veo que ya se están conectando, no van a tener ese problema. Cabal, cabal. Sí, todos los asalariados para ellos ganancia, el asueto. Yo estoy triste porque hoy es el último día que nos vamos a ver. Sí, hoy es el último día. Y por cierto, feliz día del maestro. Ay, muchas gracias, se lo agradezco Buenas mucho. noches. Buenas noches. Igualmente, feliz día del Buenas maestro. noches. Muchas Igual, gracias. Tengo algo mojado, igual que Rosa María y creo que algunos de ustedes, ¿verdad? El tráfico estaba espantoso. demasiado. Gracias, gracias, gracias. Sí, es Inundada bonito. las calles. Horrible, horrible. Yo acabo de saludar a un profesor que yo tuve en la universidad y que él tiene exactamente 92 años. ¿Se puede imaginar usted? 92 años. ¿Cuánta sabiduría de manejar? Sí, y es un tipazo, es un tipazo. Él era profesor de ciencias económicas, pero fíjese cómo es de cruel la vida, que él está en una situación, hoy me contaba él que está en una situación muy deplorable, y curiosamente ya no le dieron empleo, ¿verdad? Entonces no le han dado empleo, y yo le dije yo, véngase, véngase para conmigo, vamos a trabajar. Y él es un tipo muy bueno, muy bueno. Entonces, yo tengo una oficina que es Oficina 360. Ustedes saben lo que es una Oficina 360, ¿verdad? Entonces, lo vamos a poner a hacer algo porque el tipo es muy, muy creativo, lo proyectivo, él está muy dado en toda la parte de desarrollo, así como lo que establecemos como un marketing directamente percibido, ¿verdad? En la parte económica. Es un hombre con mucha. Él salió, él tiene una maestría, imagínense que no lo quieren ocupar, pero tiene una maestría de la Boston University, ¿verdad? Tiene una maestría, sobre la maestría costará no menos en este momento de 400 a 350 mil dólares, ¿verdad? Entonces, es un tipo muy sabio. Sí. Pero El Salvador es así, fíjese, a veces la gente que a veces pues ha aportado, porque yo le soy honesto, ha aportado enormemente. Y yo recuerdo claramente, yo admito que fui un dolor de cabeza para él, yo lo admito, ¿verdad? Fui un dolor de cabeza para. Yo una vez lo encontré a él junto con otro profesor en el baño de la universidad, hablando y preguntando que qué grupo iban a llevar. Entonces le dice, ¿vos qué grupo vas a llevar? Ah, yo voy a llevar el del fulano de tal. ¿Y a vos? Ah, vos, a mí me tocó el de Marvin Alfaro. Qué desgracia, le dijo. Ese tipo, en este caso, los tiene chinos. Pregunta, 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 pregunta. Le digo que es una explicación breve y me llena un montón de cosas. Y entonces me dio risa porque yo estaba en el baño, ¿verdad? Y después cuando yo salí, no hallaban qué hacer. Y ahora nos reíamos con él, ¿verdad? Nos reíamos con él. Porque lo que pasa es que yo era un becario. Entonces, aun cuando trabajaba, entonces el becario siempre tiene que estar dentro de los primeros tres puestos. Si no, Exacto. los salesianos le quitan la beca a uno, aunque usted Exacto. trabaje. Entonces, yo en una materia como principios de economía, macroeconomía y todo eso, yo si me decía que le diera una definición, yo le daba el análisis, la definición y un par de ejemplos, ¿verdad? Para que no hubiera duda. Entonces, y de decir a tipo, me molesta, ¿verdad? Entonces. Hoy, pero como la vida da vuelta, ¿verdad? Yo le digo yo, en este caso se llama Carlos, licenciado Carlos, le digo yo, véngase. Entonces, con solo el hecho de estar con una persona como uno aprende, ¿verdad? Además, uno tiene que honrar a las personas, ¿verdad? La honra es el respeto, ¿verdad? Y yo recuerdo que
A mí no me gusta mucho la economía, ¿verdad? Y aún no me sigue gustando mucho, ¿verdad? Quedaba como un perrito atropellado cuando me empezaban hablando de macroeconomía y microeconomía. Empezaba así un poco, así mero especial. Pero él tuvo la gentileza de explicarme, así que vamos a tenerlo. Él me dijo que por un mes sí y 3 meses no. Lo que pasa es que ya está grande él, ya está grande. Entonces, así que será el último día que estaremos. He pedido autorización para que veamos ahora un ejemplo vívido de inbound marketing, ¿verdad? Es decir, esto es lo que estamos haciendo, bueno, ya lo diseñamos, algunas cosas lo estamos implementando, es una empresa de acá, no es algo que. En este caso, he bajado de un libro, es algo que nosotros hacemos. Ya pedí permiso, no voy a poner el nombre de la empresa, usted va a saber, es una empresa de embutidos nacional a la cual nosotros le trabajamos, con él hemos sido compañeros de trabajo y espero yo en este caso el que pueda ayudar un poco y pueda en este caso permitir un poco establecer como las medidas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Cristina Alejandra dice, gracias Cristina, está bien, no, yo sé Cristina, ahí nos lleva algo, nos mande, ya vamos a mandar las direcciones de todos para que nos mande algo Cristina, por no encender la cámara, ¿verdad? Este va a ser el pago final. Son mentiras. La plataforma, muchachos, ¿qué ha pasado con la plataforma? Vi el correo, ¿cómo es posible que algunos no hayan hecho la plataforma? No me digan eso, por favor. Y si no, no les van a dar su certificado. Tienen que hacer la evaluación de la plataforma. Está sencillo. Está sencillo. ¿Verdad? Yo estoy ahorita diseñando las otras plataformas. Estas no las he diseñado yo. En las otras van a ver ahí un poco el topics de este servidor. Entonces, esta no la he diseñado yo. Bueno, tenemos en este caso a gente valiente en este momento. Déjenme un poco contarle lo que vamos a hacer esta noche. Indudablemente es un pequeño bosquejo. He tratado, en este caso, nosotros tenemos un dashboard, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es un dashboard? ¿Sí? No. ¿Dashboard? ¿Quién sabe qué es un dashboard? ¿Me ubican? Es como recuperar la información, licenciado, y graficarlo. Sería así, ¿verdad? Yes, es así, Wendy, Sí. excelente. Es así, es así. Es una forma de graficar. Los tenemos en este caso directamente. Yo tengo acá uno, lastimosamente, si le doy vuelta acá, creo que va a suceder. Tengo una pantalla en donde estoy viendo qué es lo que han hecho. Lo ando en mi teléfono, en una aplicación. El software de nosotros se llama Génesis. Nosotros lo mandamos a hacer y me presenta como todo el movimiento de lo que ha habido en ventas, en gestión, en todo. Sandra, ¿cómo quisiera estar yo en esa hamaca? No, Sandra, no, no sea así. Vean a Sandra, mire, no, 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 quédese ahí, quédese ahí. Mire, está en una hamaca, Sandrita, no puede ser, así me va a despertar. Ya quito la Sandrita, o sea, en una hamaca, o sea, esas cosas no se dan todos los días, en una hamaca, No ¿verdad? pueden faltar en mi casa. Envidia total, ¿verdad? Ya quisiera poner acá la hamaca, ¿verdad? Completamente. Ya me descubrió. Bueno, triste porque será el último día que estaremos, pero contento. Quiero terminar con ustedes muy bien. Quiero enseñarle un poco lo que realmente se hace en inbound marketing, ¿verdad? Directamente. He tratado de el flujo de información, condensarla. No quise colocar gráficos, sino que solo quise colocar los elementos nutritivos que nos pudieran expresar. Gracias, Sonia. Gracias. Y sí desglosé las etapas, ¿verdad? Sí desglosé. En eso somos muy, muy, muy precisos. Cuando en este caso trabajamos con mi gente, le digo, necesito, porque no es que seamos teóricos, tenemos que ser pragmáticos. ¿Qué es eso? Vamos a la práctica, pero con un fundamento. Por ejemplo, alguien me dice, ¿cómo sabe que yo estoy triste? El sentido de la observación, el método científico ineludible, es un sentido. Entonces, usted va a ver en este caso algo
Le he puesto el nombre de la empresa porque indudablemente por ética, ¿verdad? Le trabajamos a él. Este es uno de los 7 cuadros que tenemos, gracias Aldo, muy gentil. El objetivo es que podamos vivenciar cómo se puede en determinado momento meter el marketing directamente en un proceso vinculado a él. Va a entrar en las partes de blog, no estaba muy de acuerdo, pero se va a meter en su website, vamos a meter blog. Por ejemplo, el tipo de carne que él vende es un tipo de carne que tiene 3 tipos de clasificación. Algunos acaban de conocer A, B, C. Entonces, él en este momento, después de la pandemia, solo le está apostando a un tipo de carne, clase A, y no ha subido el precio. La clase A, en este caso, tiene un 35% más de precio. ¿Por qué? Es una carne muy especial, el tratamiento que ha tenido en este caso es muy especial, bueno, todo el proceso. Entonces, quiero presentárselos, ¿verdad? Y que veamos, ¿verdad? Que al final, el objeto que podamos presenciar, qué es lo que deberíamos hacer. Esto lo he tratado de condensar para que nosotros lo podamos visualizar en nuestro emprendimiento, qué podríamos rescatar de ahí. Esto es lo que desarrollamos con algunas empresas y he tratado de bosquejarlo. Directamente, lo que está ahí se convierte en un formato graficador, en un dashboard, ¿verdad? Entonces, tratamos de hacer eso. Entonces, permítame un poco el poder explicarle qué es lo que en determinado momento tenemos. Nosotros le llamamos un foster. ¿Qué es un foster? El foster es una propuesta claramente de generación, ¿verdad? El foster me permite a mí vincular elementos prácticos de una acotación, es decir, de elementos que están en este caso frente a mí y que yo debo de generar algún tipo de respuesta. Toda estrategia es una respuesta. La estrategia va compuesta por una táctica. Usted lo sabe muy bien. Las tácticas son acciones o unidades operativas, como las ve usted ahí, que le dan vida a la estrategia. Los programas sugeridos que están ahí es cuáles van a ser las herramientas que yo voy a utilizar. Y al final, en este caso, tenemos lo que se llama Shooting Plus. ¿Qué es este Shooting Plus? Es como lo que esperamos hacer, un producto de colocación o un producto de desarrollo. Déjeme, el Shooting Plus es lo vivencial que va a tener el proceso. Es decir, ¿cómo es que se va a representar lo que yo estoy, en este caso, desarrollando? Si usted ve, la estrategia es atraer. ¿Qué acción vamos a hacer con esta empresa de embutidos? La creación de contenido relevante sobre embutidos y recetas. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente, yo creo que sí, ¿verdad? Usted está dentro de ese segmento, les interesa las recetas. Hicimos un estudio de cuántas personas les interesan las recetas. Yo siempre me preguntaba por qué en algunos canales de televisión ponían, en este caso, a un chef, ¿verdad? Y es increíble la cantidad de personas que les gusta el tema de recetas. Y la creación de contenido sobre los embutidos, es decir, la calidad que tienen, la forma en que se puede, en este caso, procesar, tenemos, en este caso, alrededor de 18 propuestas de recetas propias de El Salvador y cómo esto puede ser. Esa es una acción que nosotros vamos a implementar. ¿Qué herramientas o qué programas sugerimos para hacerlo? Indudablemente, las plataformas de blogging a través de WordPress. No se complique. WordPress es sencillo, práctico y lo puede convertir. Si no estuviera WordPress ahí, pusiéramos algo que se llama Wix. Usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Wix, pues es gratis, ¿verdad? Yo sé que Rosa María me hace así como una cara así, pero es gratis, ¿verdad? Es gratis, no va a tener ningún costo. El problema es que si no lo tenemos que pagar, ¿verdad? Si lo hacemos en otro, habrá que pagarlo. Aún en Wix, en este caso, con un dominio, hay que pagarlo, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer ahí. Ellos tienen, en este caso,
El formato que tienen en su página web es con Joomla, entonces es un poco más apetecible el poderlo manejar, ¿verdad? ¿Cuál es el Shooting Plus? Es decir, ¿qué es lo que queremos producir? Vamos a publicar recetas de cocina con embutidos en un blog de la empresa, pero ojo, este blog va a estar anclado directamente a redes sociales. Este es un cheating clause que de repente la gente va a poder descargar. El blog va a ser lo que se llaman flyer day, es decir, los famosos volantes, ¿verdad? Pero en el marketing digital, que se puedan, en este caso, bajar. Es decir, que cualquier persona pueda bajar. Usted se ha metido a Canva, usted sabe cómo baja algo de Canva tan sencillo, entonces así lo va a hacer. Entonces, ¿qué más queremos hacer nosotros para atraer a la gente? Participación en eventos gastronómicos y ferias. Medimos esta acción a partir de que a alguna gente le gusta ver cuando hay eventos gastronómicos y ferias. Y no tiene la idea usted de cuánta gente le gusta participar. Y esto es con respecto a un segmento de turismo y de gente que está vinculado a algunos sectores, ya sea en el área rural o lo que se llama pueblo, ¿verdad? Puebleando, dicen algunos cuando andan turisteando, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a hacer con las redes sociales. Vamos a meternos a través de Facebook, por el segmento al cual vamos a tratar de envolver, ¿verdad? Y nos vamos a meter en un nicho preciso para ir, en este caso, a lo que es una tribu sencilla, que son, en este caso, en personas que cocinan directamente en pueblos, que cocinan en el área rural. Y lo vamos a meter en Instagram directamente con fotografías de primer nivel. Es una fotografía paisajística, es decir, comida frente a un paisaje. Entonces, vamos a participar, el Shooting Plus se va a participar en ferias de alimentos locales, donde va a haber, en este caso, activación de marca, usted lo sabe lo que es. Y va a ofrecer muestras de embutidos. En la muestra de embutidos vamos a tener la posibilidad de que la gente pueda, en este caso, meterse a las redes sociales y regalarles embutidos. Es algo sencillo. Si usted se suma a la red social y usted comprueba que en el momento se ha metido a la red social, pues se le va a regalar un paquete de jamón de Virginia, ¿verdad? O de pavo, ¿verdad? De pavo directamente. Entonces, no, usted me dice, no, pues sí, es para atraer, es para que lo prueben, ¿verdad? Es una forma clara de aquella gente que desconoce, aunque no desconoce, pero son algunos productos directamente. La publicidad dirigida en línea a los amantes de la comida va a ser una acción directa, pero esto es para gente conocedora. Y por eso nos vamos a ir a invertir un 25% del presupuesto en publicidad. Vamos a tener herramientas de publicidad tanto en Facebook como en Instagram. Vamos a hacer algunos banners, vamos a hacer alguna presencia directamente a través de Reels, vamos a vernos también en las historias, lo que se llaman los players, ¿verdad? Usted está viendo la historia y le metemos rápidamente uno directamente. Y vamos a estar directamente realizando anuncios, ¿verdad? Utilizando siempre, ¿verdad? Meta como parte de lo que es Facebook, Instagram, a las personas que están interesadas en comida. Vamos a volcar directamente hasta llegar a algunas tribus. Gente que le gusta comida, que no cocina, pero le encantaría adquirir ese producto. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Y cuando ya esa gente la podamos, en este caso, atraer, vamos a convertirla. Y vamos a, para convertirla, es decir, para tenerla con nosotros en ese proceso, que es un proceso, vamos a ofrecerles descuentos y promociones exclusivos para aquellos que estén en la fanpage, para aquellos que descarguen la receta y para aquellos que en determinado momento puedan tener un segmento especializado que está a través de lo que es email marketing. Yo en lo personal, hasta que me dieron el estudio,
Pensé que el email marketing no iba a funcionar en la parte de recetas, pero de casi 1.200 personas que entrevistaron, el 38% de personas que entrevistaron cocina. ¿Puede creerlo usted? Significa que esa persona que recibe un email puede, en este caso, bajar eso. No obstante, vamos a utilizar también redes sociales, no está ahí, pero vamos a utilizar redes sociales también para que puedan descargar y asimismo tener un cupón de descuento directamente del producto que nosotros vamos a tener. El enviar, en este caso, el cupón de descuento puede ser a través de email, pero también a través de redes sociales. ¿Qué otro proceso estará dentro de esa conversión? Vamos a crear formularios de suscripción en el sitio web, pero el sitio web lo vamos a anclar directamente a las redes, así como el blog lo vamos a anclar. Y, por ejemplo, si alguien en este caso solo vamos a pedir tres cosas, vamos a pedir en este caso un nombre y un apellido, el género y en este caso nos interesa el número de teléfono. El número de teléfono. Algunos, pero es un poco arriesgado, ¿verdad? Es un poco arriesgado. A veces la gente no lo quiere dar, pero nos va a servir en este caso para que la gente se suscriba. Si se suscribe, en este caso, al año, va a recibir, en este caso, un cupón del 90% de descuento sobre un embutido. Es sumamente, en este caso, ambicioso el proyecto. Pero lo que queremos hacer, en este caso, es que las ventas del 65% que tiene el brother puedan subir a un 72%. Perdóneme, eso es mucha plata. De 60 y fracción a 72 hay mucha plata. Usted me dice, pero no va a subir nada. Claro que sí. Entonces las herramientas vamos a crear formularios, lo vamos a hacer en redes sociales, lo vamos a hacer en la web y indudablemente vamos a colocar un formulario de suscripción muy sencillo que va a estar canalizado a través de la web y donde vamos a capturar los leads, ¿verdad? Aquí hay gente que le gusta los embutidos, hay gente que le gusta. A mí me gustan los embutidos, ¿verdad? Depende también, usted me dice, depende de la marca. Perfectamente, por eso vamos a proyectar que lo que se está dando es carne A, ¿verdad? Y vamos a ocupar la técnica de los años 1950 en algunos creación de contenidos que ya vamos a ver ahí. Que es permitido en Estados Unidos, sin mencionar en este caso la competencia. En Estados Unidos dice el producto X utiliza este tipo de carne, hace esto, esto, esto y esto. Nosotros hacemos con carne esto, esto, esto y esto y esto. Y usted ve que de repente eso puede tener un efecto directamente proporcional de compra. Es un establecimiento, es una apuesta y por lo mismo tiene un margen de error siempre. En el proceso de convertir, también vamos a tratar de jugar bastante con los ebook y las guías. Quisimos medir un porcentaje muy alto y realmente nos salió un porcentaje significativo de la gente que le gusta, en este caso, guías de descargables, de recetas, de comida, ¿verdad? De formas de hacer. Y la particularidad es que sea sencillo y que sea práctico. Las plataformas de creación de contenido van a estar fungiendo claramente redes sociales. En este caso, la website va a estar, pero en redes sociales vamos a bombardear mucho. Vamos a ofrecer, hay un libro que ellos lo tienen, claramente. El libro tiene alrededor de 35 años. Vamos a ofrecer un libro gratuito, ¿verdad? Con recetas que ellos tienen. La abuela del dueño, ¿verdad? De ese, mi amigo, fue quien la creó. Es un libro muy lindo, lo han digitalizado y no sé en qué cabeza hay que no lo habían ofrecido. Pues lo van a regalar. Ustedes lo van a ver ahí por ahí. En eso vamos a tratar de convertir a la gente. ¿Cómo vamos a cerrar? Bueno, ya para cerrar a la gente, vamos a enviarles a ellos recordatorios, en este caso de compra a clientes potenciales, que realmente en este caso nos dieron indicadores claramente de lenguaje corporal, ¿verdad? Para eso tenemos displays correctos, no de aquel que se va a sentar en este caso, eso tiene un costo. Si el display normal nos cobra, en este caso, de 10 a $15, los displays, en este caso, que se llaman medidores,
nos están cobrando entre 25 y $35 diarios. Entonces, para poder cerrar, tenemos que saber quiénes son los clientes potenciales. Usted me dice, ¿es necesario? Sí. Vamos a ocupar display, vamos a ocupar la automatización también del tipo de respuestas que nos den en las redes sociales. Y esto lo vamos a un CRM gratuito, porque él no quiere invertir mucho, es un CRM. Vamos a hacer un CRM que se llama UF, ¿verdad? Ahí lo pueden bajar ustedes. Y lo vamos a automatizar. Es decir, lo pegamos a Meta y a través de Meta vamos a tener el correo y vamos a tener redes y vamos a tener todo vínculo de link, ¿verdad? Completamente. Como cuando usted se mete a WhatsApp Business, va a estar vinculado así, va a haber un WhatsApp Business en donde vamos a tener la automatización de sugerencias, calidad, qué ofrece, pequeñas cosas. Y vamos a estar enviando recordatorios, ¿verdad? De los productos que tenemos. ¿Qué más vamos a hacer para cerrar? Vamos a implementar un chatbot muy, muy, muy al estilo salvadoreño. Para las redes y para la website. Es una de atención al cliente. Va a tener un nombre, ¿verdad? En este caso. Y normalmente trataremos, en este caso, que las herramientas de chatbot sean lo más cercano a lo que es el servicio de atención propio. Vamos a configurarlo de tal manera que tengan alrededor de más o menos son 1.000 preguntas que vamos a generar con sus respuestas y que todas sean, en este caso, satisfactorias. Vamos a validar las preguntas. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y lo último que vamos a hacer es ofrecer garantía de satisfacción y de devoluciones. Eso atrae. Si a usted no le gusta el jamón, ¿verdad? Por ejemplo, si usted recibe y ha comprado, por ejemplo, si usted compró una promoción y en el momento le dice que si a usted no le gusta el jamón, le vamos, en este caso, a devolver, no la plata, ¿verdad? Usted sabe que no se devuelve plata, sino que se devuelve el producto y puede tomar otro producto diferente. Usted me dirá, ¿se van a aprovechar? Sí, pero va a estar, en este caso, perfilado. ¿Qué significa? Sectorizado. Eso nos va a crear, en este caso, hay que tener una plataforma de gestión de devoluciones. Normalmente de 5 compradores, 6 casi siempre van a hacer devoluciones. No van a decir que no le gustaron por adquirir otro producto. Vamos a estar preparados para eso. Y prometer reembolsos o cambios gratuitos en caso de insatisfacción. Reembolsos en el sentido no de dinero, sino de, en este caso, de productos que nosotros tengamos. Nunca ofrezca dinero. Nunca ofrezca dinero porque es una pérdida. Usted lo sabe muy bien. Eso es pérdida, ¿verdad? Ofrezca que puedan tomar algo más. Y vamos a tratar, en este caso, que la gente se deleite y que quede, ¿verdad? El ruido acá de solicitar y responder todos los comentarios y reseñas de los clientes que estén satisfechos en las redes. Vamos a hacer esto se llaman plataformas de gestión de comentarios. Significa que de 300 comentarios los vamos a ordenar de acuerdo al nivel de satisfacción y ponemos al último, siempre lo ponemos, el que no gustó. Esa es parte. La primera vista, si son 300, es el que gustó. Nunca hay que quitar el que no gustó, pero pongámoslo atrás. Nunca se quita, siempre está ahí. Porque ese va a decir, me quitaron eso, pero póngalo atrás. Entonces hacemos un plan, en este caso, de gestión de comentarios y vamos a pedir a los clientes que dejen las reseñas, ¿verdad? En Facebook, ¿verdad? Directamente en las redes y que nos comenten. Cada una de estas plataformas de gestión siempre tiene que tener un estímulo-respuesta. Debe haber un premio, ¿verdad? Debe haber un premio, ¿verdad? Y al final vamos a también, en este caso, catalogar una plataforma de email marketing para enviar, en este caso, mensajes personalizados. Ahí creo que no está, pero está WhatsApp Business. Vamos a enviar, quien nos deje su número, vamos a personalizar, ¿verdad? En este caso, a través de una plataforma de bots directamente y enviar un agradecimiento por la compra, pero también vamos a enganchar para que sean nuestros predicadores una oferta especial.
Por ejemplo, hay tres ofertas especiales que ya están manejando. Por ejemplo, 2x1 es una de ellas. Usted lo sabe muy bien. La segunda, en este caso, tiene que ver con el precio menor. Si 3.50 es lo que vale, normalmente va a estar a mitad de precio. Y el tercero es el lugar donde va a estar. Van a regalar algunos utensilios que no tienen nada que ver directamente con los embutidos. Estamos hablando de los plásticos, ¿verdad? Usted sabe que eso funciona bastante con algunos segmentos. Van a hacer una alianza con una empresa de plásticos y van a invertir en este caso. Santo San Juan de las Casas. Traté de correr un poco en contarles de qué se trata para no tener. Ahora veamos qué es lo que dicen nuestros buenos amigos, qué les ha parecido. A ver, cuéntenme, iniciemos en este caso. Espero no haber ido muy rápido y espero no haber ido corriendo porque quería contarlo todo sin que algo se me pudiera quedar y se me pudiera olvidar. En este caso, de lo que usted o yo necesitamos, pues por lo menos en esta última clase que vamos a estar, quería presentarle un poco, pues lo que llevamos. Indudablemente eso tiene mucho más trabajo, ¿verdad? Hay que realizar un poco más acercamiento directamente, pero podemos hacer. Annalisette Melara, a ver su opinión. Hoy no le voy a decir con qué se queda, pero ¿qué cosa cree usted que es importante? Anita, por ahí la vi. Bueno, Andrea Yulisa. Andrea Yulisa Romero, ¿no está tampoco? La veo conectada. ¿Estará en el baño? Andrea Yulisa, ahí la veo, pero bueno, quizás tiene problemas ahorita de conexión. Ariel Boanerges Aguilar. ¿Con qué se queda, Ariel? Ariel tampoco. Santo Señor, ¿qué ha pasado? ¿Se han mojado las cuerdas ¿Escucha? vocales? Hoy sí, Ariel, hoy sí. No, había quitado el micrófono. Ay, Estaba Ariel. hablando en mute. Todo lo que vi, bueno, todo lo que acaba de explicar en estos momentos, traté de asimilarlo todo, porque sí es una información bastante grande y que conlleva, o sea, solo vimos la punta del iceberg ahorita, de toda la investigación que se ha hecho, pero todo, o sea, todo lleva a la finalidad a una sola cosa, que es obviamente vender más, ¿verdad? Pero abarcando todas las redes sociales de todas las maneras, lo que estaba diciendo de que descubrió de que a la gente le gusta ver recetas y es algo que casi nadie sabe, pero sí, a mucha gente le gusta ver cosas de comida en las redes sociales, porque dicen, ah, lo voy a hacer, lo hacen, pero igual le gusta verlo. Y quizás me quedo con toda la organización y con el paso a paso que se va a seguir. Después de esto va a ir esto y así, o sea, el resultado de esto lo vamos a ocupar para esto otro. Y quizás con eso me quedo esta noche. Gracias, Ariel, tiene razón, ¿verdad? Es un trabajo que de repente, indudablemente, no le voy a mentir, no solamente yo he trabajado, hay dos colegas más, en este caso, una de mi gente que está conmigo y otra persona que trabajan directamente conmigo, pero sí es cierto, es una punta de iceberg que tenemos ahí directamente. Brenda Esmeralda Rivera. Hola, buenas noches, Buenas licenciado noches. y todos mis compañeros. Bueno, veo que es bastante extenso, ¿verdad? Todo esto del inbound marketing, lo importante de tener las estrategias claras para así desarrollar las tácticas y lo que resta, ¿verdad? Pero siento que también es importante dónde queremos estar. O sea, ¿con qué objetivo hacemos todo eso? Porque a veces si no tenemos clara la visión, o como usted decía, en ese proyecto es aumentar las ventas.
Entonces, tener claro el objetivo donde queremos llegar para que esas estrategias y esos esfuerzos valgan la pena y así también esforzarse, ¿verdad? Así que creo que ese es mi comentario esta noche. Excelente, Brenda, tiene razón. El fin de todo es aumentar. Tiene él exactamente 7 años de no poder llegar al 70% de venta, ¿verdad? De las metas que él se ha trazado. 7 años, 7 años. Y hemos planificado que esto, en este caso, en términos de 6 meses, 6 meses va a ser la ruta, ¿verdad? De finiquito. 6 meses no es esto de la noche a la mañana, ¿verdad? Tampoco no vamos a mentir. Eso es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Y tiene razón Brenda, ¿verdad? Eso es parte del proceso. Cristina Alejandra Chavarría. Cristina, ¿la vi? Aquí está. Cristina. ¿Do you listen? Tampoco Cristina se mojó. ¿Estará fónica? No veo su cámara ni su micrófono. Bueno. Douglas Armando Rosa. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Douglas? Bien, bien. Bueno, según lo que logré captar de este plan que estaba explicando, bueno, todo está muy, ¿verdad? Bien diseñado en base a un objetivo específico para cada apartado, ¿verdad? Y considero que llevando bien, bueno, sacando cada punto, abordándolo muy bien, se va a lograr a un éxito, ¿verdad? Como usted lo Excelente. mencionó antes, hay que planear bien, hay que planear las cosas, hay que estar como ligado a un plan para lograr ser exitoso. Así considero que sí, muy buen punto ese. Hacer una gran planificación sobre el proceso que vamos a abordar. Y eso es, tiene razón, Douglas. Si no planificamos, fracasamos. Me imagino que usted ya planificó dónde va a ir en las vacaciones de agosto, ¿verdad? Todos los que están acá. Y tiene razón, Douglas, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ir? El salvadoreño no planifica. El anglosajón sabe qué es lo que va a hacer en diciembre. Nosotros decimos lo que salga en el momento, porque no sabemos. Hay que planificar, hay que planificar. Mi amigo me dijo, ¿cómo se te ocurre hacer una planifica? Pues para poderlo medir al final. No voy a tener en este caso una activación de marca sin saber que realmente necesitamos una activación de marca. Yo soy un poco huraño a las activaciones de marca, de aquellos de tum, 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 tum. Es un no mucho, ¿verdad? Me gusta primero explorar si a la gente le gusta para que sufra. Entonces, me gusta primero saber si la gente va a querer eso. Si la gente quiere eso, pues le damos eso. Pero primero, comprobación técnica y científica. ¿Verdad? Eso se nos vuelve necesario, ¿verdad? Se nos vuelve necesario. Glenda Rocibel. Creo que por ahí la Hola, vi. buenas noches, ¿me escucha? Hoy sí, Glendita. Lo que Le pasa es escucho. que voy pasando aquí donde me quedo sin señal en mi casa. En lo personal me quedo con la planeación que hay que, bueno, toda esa estrategia, ¿verdad? De inbound marketing. I don't know, listen. Casi se le pierde, Glendita. Creo que debe ser la Trazarme en lo conexión. personal y a mi largo plazo en cualquier tipo de trabajo que desarrolle o no. Ok. Perfecto. Muy bien. Sí entiendo ahí. Jessica Marcela. ¿Alguien dejó por ahí algo? Me cayó aquí. Buenas noches. Hola, Jessy. A ver qué Bueno, piensa Jessy. yo he aprendido mucho a raíz de todo el curso y pues ahora lo que he visto que es algo bien importante es la planeación. En la administración sí se mira bastante esa parte que es la planeación. Si una planeación estratégica, pues uno no puede llegar a un rumbo sin antes haberse planificado cómo comenzar y cómo terminar algo, ¿verdad? Es importante, incluso cuando se funda una empresa o se funda o se inicia un emprendimiento, pues
siempre se debe de planear y conocer uno a raíz qué es lo que va a estar uno ofreciendo para que a la hora de estar esto puesto, pues no nos demos en la torre, como dice, que es que no se vendió nada o por qué es que no se vendió, sino que solo nos lanzamos, ¿verdad? Y lo ideal, pues siempre es tener en cuenta eso. Usted hablaba mucho de, bueno, se miraba ahí en sus cuadros, lo que yo miraba y observaba era como la metodología de cómo iba a ir utilizando cada paso, cada estrategia, las herramientas. Y se está, yo vi lo que miraba, si usted conocía, usted no estaba dando un ejemplo de embutidos, pero usted conocía sobre los embutidos, estaba hablando qué carne va a utilizar, qué era la A, todo eso. Yo digo, tenemos que conocer también lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? La parte técnica, estaba hablando de poner display. A veces quizás hay empresas que no les gusta invertir en esa parte de personal porque vemos algo que nos cobre barato, pero no sabemos, tenemos experiencia. A veces queremos gente con experiencia, pero no queremos pagar o invertir por la experiencia. Entonces, y es que a la larga siento que invertir en algo bueno sirve, eso es mi opinión. Sí, y tiene razón, Jessica, ¿verdad? Él me preguntó por qué es tan caro un display. Me dice, yo conozco display que cobran barato. Bueno, si vos me aseguras que estas personas van a hacer bien el trabajo, no hay problema. Pero las personas que yo conozco tienen un precio. Toda persona tiene un precio, tiene un valor, ¿verdad? El precio es por el cual la cantidad de dinero que trabajamos y por eso hacemos una carrera profesional, ¿verdad? Eso es así. Entonces, los displays es así, ¿verdad? Por lo menos en algunas áreas que yo conozco, prefiero pagar un poco más, ¿verdad? Y que quizás lo que a mí me quede sea menos, pero tengo la garantía de, en este caso, efectividad, eficiencia y eficacia de todo eso. Jessica tiene toda la razón, completamente la razón. José Ernesto Mezquita. Buenas noches, Lick. Perdón que no he encendido la cámara. Estaba un poco indispuesto. No se preocupe. Definitivamente, como decía ahí el compañero, hemos visto una pequeña parte de lo grande que lleva el tema de marketing digital. Sin embargo, yo que soy una persona nula en todo este tema, puedo decir que he aprendido muchísimo acerca del buyer persona, acerca de la planificación, acerca del análisis de mercado. Y me llama mucho la atención este detalle al que usted le puso mucho ojo de la receta que tiene su amigo, al cual van a sacar. Si bien es cierto, es algo que va a regalar, pero es un enganche que se le está dando a la persona, que le da un valor agregado importantísimo para seguir ocupando sus propios productos. Entonces, creo que la parte de poder estar conociendo en realidad la necesidad que tiene el público hacia lo que nosotros ofrecemos y ser nosotros versátiles para poder adaptarnos a ellos en esta generación utilizando las redes sociales y llamar la atención, creo que es muy importante. Agradezco, Lick, de verdad, por todo lo que nos ha enseñado. Feliz Día del Maestro, por cierto. Gracias. Nada, estoy pero como esponja absorbiendo todo esto y a raíz de las opiniones también de los compañeros, voy sumando al criterio lo que considero yo que es muy bueno para ponerlo en práctica muy pronto, bueno, con el tema de la productora y todo esto, ¿no? Entonces, para poder vender más y saber seleccionar al público y cómo llegar y ser más efectivo. Excelente, José. Y recuerden, si tiene la productora, segmento, nicho, y vaya directamente a una tribu. ¿Ya? Especialícese en esas tribus. Y este servidor no era mucho de TikTok hasta que lo busqué, lo usé, ¿verdad? Y ahí vamos creciendo con el de marca y con el del personal de su servidor. Y va a estar ahí. Gracias, José, Gracias, José Luis. muy amable, por compartir, muy amable. Catherine Abigail Ponce de Rivera. Buenas noches. Bueno, creo que al igual que todos los compañeros, ¿verdad?
aquí me queda un gran tesoro y es de saber aprovecharlo. La verdad es que nos ha enseñado mucho desde cómo empezar si queremos poner un negocio, ¿verdad? Todos los puntos claves que uno no mira, porque a veces quizás uno dice, ah, empecemos a vender tal cosa. A mí me gusta ser emprendedora. Empecé a vender dulces en el trabajo y ahí voy poco a poco. Y digo yo, algún día pienso quizás tener un negocio, ¿verdad? Y sí, me llama bastante la atención con respecto a todos esos puntos clave, las estrategias, las tácticas, cosas que a veces uno no ve más allá. Y bueno, más que todo darle las gracias y por todo lo aprendido. Igual fue un gusto estar aquí con todos mis compañeros. Quizás no nos pudimos conocer en persona, pero por lo menos ya sabía, ay, yo voy después de fulanito, menganito, por lo menos ya sabía el compañero, ay, yo voy después de él, y solamente, gracias. Al contrario, para mí ha sido un honor y gracias, sí, ¿verdad? Que de repente van, no, he tratado de ser muy ordenado, quizás los hubiera así sorteado, ¿verdad? Así, lo que pasa es que tengo acá un archivo muy, muy claro. Catherine Vanessa Argueta. Catherine, ¿dónde está Catherine? ¿La vi conectada? Arriba, no, no, bueno. Veamos, María Fernanda. Hola. Hola, ya María sabía que iba yo. Es que ya, muy en ya orden, sabía que iba vamos. Yo. Sí, y me aprendí el orden y cabal después de ella iba. Pues, bueno. Para comenzar, buenas noches a todos. Creo que esta clase, este curso ha sido muy interesante. La información que usted nos ha dado creo que ha sido muy valiosa y muy, o sea, muy explícita, o sea, ha sido de gran ayuda, porque creo que a mí me gusta bastante esto de marketing, de negocio y todo eso, pero tenía quizás solo un 25% de conocimiento en sí de lo básico, ¿verdad? Pero yo creo que usted me ha abierto más el conocimiento acerca sobre algunas cosas que yo estaba dejando a un lado y pues que veo que son muy importantes porque no todas las personas son iguales, ¿verdad? Ocupan las redes sociales de diferentes maneras, entonces tenemos que abarcar todo el público y comunicarnos con ellos, ¿verdad? Como la manera que ellos ocupan las redes sociales. Y pues creo que agradecerle, ¿verdad? Por su materia, o sea, ha sido muy mucha de mucha bendición. Y pues gracias por todos los conocimientos que usted nos ha impartido. Solamente. Gracias, María Fernanda. Muy gentil. Gracias por la paciencia, ¿verdad? Que han tenido, ¿verdad? Gracias, no, muchas gracias. Solo que me quedo viendo la hamburguesa. ¡Ay! Pero tarde. Pillaron. Pero le encontré. Ya vamos a solucionar eso. Tiene razón. Sí, que usted me encontró, ¿verdad? Es cierto. Nancy Liliana Joan, a ver, Nancy, usted no es de hamburguesa, ¿verdad, Nancy? No me la debo. Ay, mejor para usted, ¿verdad? Debe menos. Bueno, buenas noches igual a todos, de verdad, felicidades por este día, del Día del Maestro. Gracias. Porque realmente la labor que hace un maestro, el que crea otras profesiones, pues realmente, y el compartir el conocimiento, pues lo hace ser más grande igual, ¿verdad? A usted y nos ayuda a nosotros realmente a crecer como personas. Bueno, aparte del comercial, sí, con lo que me quedo quizás de todo el curso es tener la visión clara de qué es lo que quiere la empresa, qué es lo que yo quiero como marketing y no perder lo sistemático ni lo sistémico en esto, porque es como decían los compañeros, la planeación exacta de algo para que funcione.
el tomar en cuenta cosas que quizás no veíamos como el email marketing, yo lo veía como todo un poco desfasado, pero realmente ya estando en la clase veo que realmente sí funciona. Lo he practicado en el trabajo y sí me ha funcionado. Y ver todo lo que usted ha hecho en su trabajo con eso de tomar en cuenta el email, los bots, las redes sociales, tomar en cuenta las promociones, todo lo que lleva el proceso, pues realmente muy importante, que no debemos olvidar ni saltarnos ningún proceso para que todo salga como esperamos. Gracias, Nancy. Tiene toda la razón, ¿verdad? Es parte de ese proceso y lo sistemático y sistémico debe estar ahí. De lo contrario, si no está lo sistemático y lo sistémico, nos perderemos. Rosa María Villalta, que ha sido de las tempraneras en estas últimas jornadas, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Rosa María siempre ha estado temprano. Bueno, pues, por lo visto, por lo que nos mostró ese día, su amigo definitivamente sí va a tener éxito con toda la campaña que están por montar, ya que sí he tenido como de primera mano experiencias con otras marcas, tanto de comida, de productos o de servicios, que obvian todo ese proceso que usted ha realizado y por ende no logran llegar al objetivo que quieren y pasan años, como es el caso de su amigo, que no logran ni acercarse por el hecho de que obvian la parte de investigación, la parte de planeación. Tengo una amiga que tiene una empresa de BTL, ella maneja mucho personal de impulso y degustación y activaciones de marca, y ella ha tenido casos con marcas que solo le dicen, necesito 5 niñas en Super A, B, C, D, E, F, G. Entonces viene ella y le dice como, ok, aquí están, qué horarios y ya. Pero viene ella y le pone el plus y le dice que le den una meta de ventas, que después pues ellos corroboran si de verdad se cumple, pero en su mayoría no se la dan porque ni ellos mismos se la plantean y solo quieren la activación solo por hacer presencia de marca, más no tener un objetivo claro que quieren alcanzar. Entonces, con esto que le comenté de mi amiga, con el pasar del tiempo ha logrado que estas marcas se fijen esa meta y ya no solo pongan a una niña solo por ponerla y solo por bonita, sino que ponen a una niña que le venda X cantidad de producto o que logre que el cliente se lleve X cantidad de producto y logran un objetivo más claro. Y así con el tiempo se han ido como medio educando, ¿vea? Y es lo que las marcas no hacen. Entonces todo ese proceso que usted ya realizó, la verdad que sí, todas las marcas y todas las empresas y todos, aunque seamos grandes, pequeños o medianos, deberíamos de hacerlo, aunque sea tedioso y largo, para tener buenísimos resultados. Y eso. Gracias, Rosa María. Y tiene razón, hay que conocer un poco la... Sí se invierte. Le voy a ser muy honesto, hay que invertir en la investigación. Al inicio el empresario no quiere invertir, pero indudablemente no puede... Yo digo, ¿querés pasar 7 años más sin lograr el 70%? Para él, lograr el 70% de ventas significa cambiar maquinaria, ¿verdad? Significa cambiar maquinaria. Entonces, porque es un buen, dirían los mexicanos, de plata que ingresaría por en ese casi 10% de venta. Entonces cambiaría casi el 80% de su planta, ¿verdad? Que la tiene arcaica, ¿verdad? Esa planta fue comprada en los años 60, imagínense, todavía la están haciendo y la investigación es clave. Si no hay datos, no puedo tomar decisiones. Exacto. Sin los datos no hay decisión. Exacto, y también un comentario como plus, referente a mis gestos cuando mencionó Wix y WordPress. Yo trabajo, tengo como un servicio adicional a todo lo que hago en desarrollo de páginas web, y yo trabajo mucho en WordPress, y muchos clientes los he migrado de Wix a WordPress, porque Wix es como bien, le da como bien encajado todo el diseño de la web, y hay clientes que quieren como mucha personalización, entonces por eso me lo llevo a WordPress y prefiero mil veces WordPress que Wix. Sí, y es mucho más amigable, ¿verdad? Le permite mucho hacer mucho más. Las actualizaciones y todo es muchísimo mejor WordPress. Vamos a ocupar una inteligencia artificial nosotros por ahí se la comento ahí, vamos a ocupar, vamos a meter a la inteligencia artificial para lo que son los blunder o los
los pantones directamente marcados, que son los que son los movibles, ¿verdad? Los que antes ocupábamos como flash, pero que ahora en este caso ni son ni flash ni GIF, pero la inteligencia artificial la está dando para WordPress, ¿verdad? Están muy buenos. Gracias. Gracias, Rosa María, muy amable, gracias, ¿verdad? Veamos, Sandra Carolina Medrano Morales. Exactamente. A ver, buenas Sandrita. Gracias, Sandrita. Oiga, qué interesante escucharlos hablar. ¿Se entienden? Es que Rosa María, en este caso, y creo que es más versátil que yo. O sea, yo le soy honesto. Trato de aprender de los que están ahí. Yo, cuando escucho a Rosa María, gente, sí, yo agarro y trato de aprender, ¿verdad? Porque la gente a veces, yo cuando no conozco a alguien, contrato a alguien, pero me fijo qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Yo, alguien me decía, no digas que no sabes. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el pecado? Yo cuando no sé algo, y mejor contrato a alguien y le digo, oye, enséñame cómo es, ¿verdad? Ese es el mayor, la mayor, y si no le entiendo la primera, lo vuelvo a contratar, ¿verdad? Para poderlo entender, para que la próxima, en este caso, pueda tomar decisiones. Pero yo sé que Rosa María tiene, al igual que otros acá, tienen mucha, mucha experiencia. Sandrita, gracias, Sandrita. ¿Con qué se queda Sandrita, además de que estaba ahí muy relajada? Pues decirle que este curso ha sido muy interesante, he escuchado y he visto cosas que ni siquiera me imaginé que podían existir. Qué interesante este mundo del marketing, la publicidad y todo eso, muy bonito, y la verdad que el que sabe se divierte. Y pues gracias, muchas herramientas y mucho conocimiento que nos ha brindado. Y esta noche me hizo match el uso de las recetas. Yo soy del segmento de personas que amo ver recetas, me encanta ver cosas nuevas porque me gusta hacerlas a mí. Entonces, para ver cómo me queda o dándole mi toque. Entonces, muy bonito y muy interesante. Y seguramente va a ir muy bien ese plan, va a dar muchos resultados. La vamos a atacar mucho ahí, Sandrita, la vamos a atacar mucho. Dele, no hay problema. Vamos a atacar mucho ahí, vamos a estar ahí de lleno. Gracias, Sandrita, muy amable, y gracias por la confianza. Esperamos que siga con nosotros. Yo esperaría lo mismo, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias, Sandrita. Sonia Elizabeth Hernández. Buenas noches, Lick. Feliz Día del Maestro. Gracias. Por tanto. Los conocimientos, y realmente estaba, bueno, lo que alcancé, me entretuve leyendo también lo que se estaba explicando de la campaña que ustedes tienen. Y realmente le deseo éxitos, y creería que los van a tener porque está bien redactada, paso a paso. Ya le puedo entender. Hoy sí ya le puedo entender lo que usted están haciendo. Entonces, me parece que es de recomendar sus servicios. Muy, muy, muy bien estratificada, y les deseo lo mejor de los éxitos. Gracias, Sonia. Muy amable. Y esperamos en Dios. Dios tenga bondad, misericordia, como siempre lo ha hecho, y que podamos ayudar a más gente y que puedan tener un buen servicio. Muy amable, Sonia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Wendy Beatriz Ramírez. Bueno, Lynn, antes que nada, pues feliz Día del Formador. Para mí, ya he tenido otros formadores de marketing, pero yo soy fascinada con cómo se trabaja con nosotros. Se lo dije a Yanira, ¿verdad? Que yo espero seguir con usted, pues, en el otro curso. De igual manera, pues, traerlo, ¿verdad? A nuestra empresa, ¿verdad? Poder trabajar juntos por las estrategias que usted nos da. Nada más, pues, darle gracias. Todos sus conocimientos yo me los llevo, ¿verdad? Los llevo, pues, esta estrategia, llevarlas a trabajar, ¿verdad? Y como le digo, pues yo espero un futuro trabajar con usted, ¿verdad? Que usted nos pueda aportar más estrategias de las que, así como usted nos ha dado ahorita. Muchas gracias, Lee, por todo. Al contrario, Wendy, muy gentil, y gracias por la confianza también, ¿verdad? Un abrazo, gracias, muy gentil. Xiomara Elizabeth Gómez. Hola, buenas noches. Y buenas noches. Gracias, Xiomara. Creo que
Bueno, yo la verdad no sabía nada de marketing, simplemente me llamó la atención, ¿verdad? Pero sí estuvo muy bien el curso y aprendí bastante. Pues, creo que es como dijo el compañero, que es la punta del iceberg, nada más vimos acá como la introducción del marketing, me imagino, pero estuvo muy interesante. Y respecto a lo que vimos ahora de lo que están creando ahorita, me llamó bastante la atención, que como que van a hacer o encontraron recetas de la abuela del dueño del... Sí. Y me llamó bastante la atención porque me gusta bastante, a mí me gusta cocinar bastante, entonces, no sé, siento que sería como un plus para los que nos gusta cocinar, probar cosas nuevas, así que me llamó bastante la atención y pues desde ya deseándoles éxito en todo lo que hagan. Gracias, Omara. Sí, y le agradezco mucho y qué bueno saber, miren un segmento, en este caso de la generación, alguien puede pensar que solo le puede interesar a alguien de los 50, pero mire, Xiomara está muy interesada y qué agradable saber que alguien le agrade. Yo le estaba diciendo a mi amigo y no quiere invertir, pero yo creo que si yo se lo voy a regalar, ¿verdad? Yo doy una materia que se llama Mobile Marketing, ¿verdad? Hay una asignatura que yo doy así para las áreas especializadas, en donde diseñamos aplicaciones directamente para tener impacto. Entonces, le he estado dando vuelta durante todo el día para diseñar la aplicación donde esté el recetario, además de otras cosas, ¿verdad? Está el recetario y ustedes lo puedan, en este caso, consultar. Va a estar en un formato muy, muy propio, ¿verdad? Va a estar interactivo, va a estar en PDF, va a estar en JPG, en PGN, en diferentes, va a estar en video, va a estar en diferentes formatos, son alrededor de 11 formatos que se van a tener, pero la aplicación indudablemente lo hace más propio para uno, ¿verdad? Y realmente yo quiero agradecerles, ¿verdad? A cada uno de ustedes la paciencia que han tenido, ¿verdad? Estoy muy agradecido con ustedes, ¿verdad? Ha sido una experiencia increíble, realmente. Gracias por la paciencia, gracias por estar a estas horas, ¿verdad? Ahí tienen mi teléfono, ¿verdad? Las personas con las cuales he estado platicando saben que con toda confianza pueden acudir a este servidor y siempre va a ser un honor para mí el poderles servir, apoyar en lo que yo pueda, ¿verdad? Y ojalá nos podamos encontrar ahí en otro curso, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Y me siento muy, muy honrado de poderles, en este caso, tener en esta facilitación. Y sé que en este caso Dios les dará mucho más allá de los deseos de su corazón. Así que muchas gracias por la confianza. Les mando un abrazo. Por favor, hagan la plataforma, ¿verdad? Creo que a algunos les hacía falta la plataforma. Está sencilla, ¿verdad? Y con aprecio, respeto, mucha admiración siempre para con ustedes. Les agradezco siempre el haber estado acá, ¿verdad? Se les aprecia mucho. Así que les mando un abrazo enorme. Y bendiciones. Muchas gracias, Lee, por todo. Gracias. Te abrazo. Bendiciones, buenas noches. Y buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches.